Un mecanismo de liquidación de importación y exportación que permita garantizar mayor competitividad al sector. ¿Cómo va a ser el procedimiento de liquidación? ¿Cómo va a ser el ingreso y salida de divisa? Importaciones y exportaciones, eso lo vamos a coordinar con la COVIAR los próximos 20 días, así como lo estamos trabajando con otros sectores. Productores, lo que tienen que saber es que les va a dar competitividad. Un centro interdisciplinario para estudiar los temas que tienen que ver con el estrés hídrico, con los problemas de agua que tiene la producción vitivinícola. La idea es poder desarrollar entre todas las instituciones una estrategia en base a la investigación y en base a la transferencia tecnológica. Estamos trabajando también a través del CONICET, como se dijo hoy, en trabajo de investigación en forma conjunta con COVIAR para ver huella de carbono, huella de agua, que son hoy herramientas fundamentales para poder exportar. Cada vez más la Unión Europea y muchas otras naciones están poniéndonos trabas si nosotros no somos ambientalmente sustentables. Entonces, estos trabajos muestran que más cuando tenemos situaciones tan críticas como la actual, hay que potenciar el apoyo de la ciencia y la tecnología y articular el sector académico, el sector que investiga con el sector productivo.